una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? ¿Y perderte esto? No. Lo estás disfrutando, ¿verdad? ¡La cadena! ¡Lo logramos! Hora de hacer lo que haces, hermano. Deja a los dioses en paz. No hablan de nosotros, claro. Es un fragmento de una clave lingüística. Deberíamos buscar más como este. Thank you.
del otro tipo. La variedad es muy importante. Lo sé. Yo nunca tuve dudas. Vale. Otro fragmento de la clave lingüística. Bien. Hasta que sean buenos. Eso es mucho esperar. Nah, solo nos esperan a nosotros. ¿Eh?
se acabó. Hora de girar el templo. Sí, señor. Acordemos dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. Hermanos, sé lo que prometí, pero si esto no funciona, recordad, Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jotunheim fuera del alcance de Odín, pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No, pero hay esperanza. Ahora trabajamos todos juntos, con unidad. Es lo que nos decía la runa de la puerta que daba a este sitio. Seguimos la vía de Tyr. ¡Levanta con las piernas, hermano! Él lo sabe. Sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos, lo que es perfecto. Ahí, a la izquierda. Creo que podemos subir a la sala del viaje desde allí. ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo. Esos obstáculos son oportunidades para demostrar que somos capaces de superarlos. Puede que discutamos. Mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando colaboramos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso vamos a llegar a Jotunheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿A qué viene eso? Significa que hablas con sensatez, Atreus. Y eso me alegra. El templo está listo para ser invertido. Mirad, el árbol está boca abajo. ¿O somos nosotros? Ya no lo sé.
Chico, tu cuchillo. Reiba. Y bien, ¿qué tenemos? Es una piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Aldombla. Es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr la tenía, explicaría cómo visitaba todos los reinos y el resto de las tierras. Sostenía esto en el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Por fin lo entiendo. Muestra a Tyr entrando en el reino entre reinos. Nunca hay que desviarse del camino. Pues Tyr siempre seguía su propio camino. ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos. Entonces dices que el santuario de Tyr lo mostraba bajando de una rama del árbol del mundo. ¿Y crees que eso es lo que hay que hacer para llegar al camino de Jotunheim? Correcto. Ay, madre. Eso es lo que estás pensando, ¿verdad? Necesito a ese alquimista para algo que estoy preparándote. Si eres listo, lo encontrarás. ¿Buscas algo concreto, chico? ¡Llévalo con orgullo! ¡Adelante! Sí, mucha suerte. Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? ¡Demonios!
Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? Listo. Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! Oh, ¿cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial. Mira. La torre sabía que había algo aquí abajo. Asombroso. ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? Muy listo, Tyr. ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro que ha pasado lo peor. No, esto es bastante peor. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! ¡Parece Alfheim! ¡Mira tu espalda! ¡Escapar! ¡Necesita!
dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé. Oh, no. ¿De nuevo en Hel? Cielos, aquí vienen. ¡Allá vamos! ¡Listo, para! Tiempo. Pero, ¿dónde estamos? ¡Mirad! ¡Estamos en Midgar! ¡Ahí está el puente! ¡Lo conseguimos! ¡La torre está en su sitio! Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim. ¿Cómo hizo Tyr esto? Odín sospechaba que los gigantes guardaban en secreto un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales. La materia de la que están hechos los reinos y seguramente la piedra de la unidad. Debían de estar desesperados para tirársela a alguien, aunque fuera Tyr. Los braseros de Tyr, un símbolo de la luz que une a todos los reinos. ¿Por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas, no lo haría.
vosotros os encanta armar bulla, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo más por vosotros? Nah, me alegro de que lo arreglaseis. Ah, bueno, a ti te podría decir lo mismo. Ah. Supongo que se me subió un poco a la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar, mi opinión al respecto. Igualmente. No debí haberte hablado así, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora a trabajar, que estoy poniéndome sentimental. No sé lo que encontraremos en Jotunheim, pero no dejaremos rastros. Los cuervos de Odín le contarán lo de la restauración de la torre y no debemos permitir que saque ventaja de ello. Muy bien. Funcionar. ¿Qué? No hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, Mimir. Tengo un ojo. Uno. Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya. Es... Lo siento. Ahora que lo dices, Odín me pidió que... Quería que construyera un... Me lo enseñó y yo, pues le dije que... Que no. Perdona. Disculpas. Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Odín vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una panda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Uno. Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para respirar. Otra vez al cuerpo. Smooth or far.
cree que podría seguir en su estómago, y está dispuesto a permitir que remes hasta su boca y mires dentro. ¿En serio? Debes saber que a él tampoco le hace ilusión. ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir. Bueno, no me lo quiero perder. Mis hermanos, he estado en muchos lugares extraños, pero este no tiene precedentes. Sí, yo tampoco había estado en la tripa de un gigante. ¿Y tú qué, padre? No en uno que no intentara comerle. Ya no debería sorprenderme con una respuesta así. Allá vamos. Tiene gracia. Antes soñaba con que me comían. Los sueños no son para... No estoy asustado. Solo me recuerda a cómo me sentía cuando era pequeño. Busquemos la estatua. No huele tan mal como pensaba. Un poco como a fermentación de cerveza de brezo. De hecho, es agradable. Qué raro eres. ¡Ah! Aquí el agua está ardiendo. Porque eso es agua, ¿no? Sí, básicamente. ¿Echamos ancla en esta playa?
menos. Hay algo por ahí. Mimir, ¿sabes dónde escondió Odín tu ojo? No, no es que pueda seguir viendo por él. Es un ojo. Quizá deberías ponerme eso en la cabeza para guardarlo. Cuidado, despacio. Gracias, hermano. Echaba de menos la visión binocular. También está la runa de viaje. ¿Quieres ir? ¿Qué se siente, Mimir? Bueno, no diría que me siento completo otra vez, pero es una mejora. ¿Está el Bifrost entero? Funcionará. Entonces, estamos bien. Por fin vamos hacia Jotunheim. Ahora nada puede pararnos. Chaval, ¿has oído la expresión tentar al destino? ¿Cómo salimos otra vez? Señalamos el... ¡Aguanta ahí! ¿Qué sucede? Bueno, eso me dio un poco de miedo. Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungand. No. Algo anda mal. ¿Qué le está pasando? ¡Nada bueno! Me alegra que terminara. ¿Le están pegando? ¿Qué es eso? Démonos prisa. Estoy muy de acuerdo, hermano. ¡Chico! Estoy bien. Ya empiezo a acostumbrarme. ¿Qué le ha pasado? ¿Es por nosotros? No. Es otra cosa.
el gigante muerto. ¿Por qué nos dejaría la serpiente aquí? Mira. Freya, podemos confiar en ella, ¿no? Hasta que no estemos seguros, mantén las distancias. La serpiente del mundo. ¿Qué ha pasado aquí? Si tú no lo sabes... Estás lejos de tu casa. Estoy buscando a mi hijo. Vosotros dos... me ayudasteis a verlo más claramente. ¿No sabes dónde está? No. Pero los campos y los bosques pronuncian su nombre. Sé que está caminando por Midgard. ¿Desde cuándo no lo ves? Hace mucho. Antes de que tú nacieras. ¿Por qué os quedáis tan lejos de mí? ¿Qué pasa? ¿Os ocurre algo? ¡Mirad! Sabía que si lograba herir a la gran serpiente, ambos vendríais aquí a campo abierto. ¿Tenéis siquiera la mínima idea, la más remota idea de lo que me habéis costado? Mi niño. Madre. Estoy aquí. No huyas. No voy a irme a ninguna parte, madre. Sé que sigues enfadado. Sé que no ha cambiado nada de lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte, hasta la última palabra, para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos, esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá la paz. Lo sé. Tú... ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? Tienes que irte. Por favor. ¡No! ¡No puedo convencer! ¡Tienes que dejar de luchar! ¡Te odio! ¿Vosotros qué os importa esto? ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Que paréis! ¡No! Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! ¡No! ¡Atreus! Respira. Estás sangrando. ¡Respira! No, es mi sangre. Thank you.
es esto? ¡Puedo sentir esto! Oh. ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Es vulnerable? Estamos moviendo. ¿Esa flecha que Baldur... ¿El muérdago? En la correa del carcaj, sí. ¿El muérdago lo hirió? Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro, ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quiere matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Muéstrame más! ¡Asombroso!
¡Chico! ¡El cristal! ¿Atreus? ¿Atreus? Estoy aquí. Estoy bien. ¡Dios! ¡Estoy de maravilla! ¡Nunca me había sentido tan vivo! ¡Alto! ¡Gratificante ahora! ¡Sensación! ¡Más! 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 ¡Muestra de más! ¡Increíble! Ah!
Desde que os mate, quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no os morí? ¿Creéis que pasa? Oh!
acabaré con los dos. ¿Es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. No necesito tu protección. No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga, nunca dejarás de interferir en mi vida. Estaba intentando protegerte. Estaba... He cometido errores, lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. No. No. Diego. No podemos. Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. Ya he pagado. Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No, padre! ¿Qué?
¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! Transmites tu crueldad y tu ira. ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. Chico. Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me queden fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla, pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. ¡Su hijo! La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano, no había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya, pero... dadle tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habrá hecho? Modin debió de convencerlo de que... Dios.
seguía, yo dije que terminaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago cambió el hechizo? La magia Vanir es poderosa, pero sus reglas son dudosas y elusivas. Estoy seguro de que tiene sentido si eres brujo, y sin embargo, ¡qué trágico! Baldur fue el mayor regalo que Odín ofreció a Freya, lo único que ella valoraba de su matrimonio. Ella solo quería ahorrarle dolor y no tener que sufrir su pérdida, pero esos impulsos pueden llevar a tomar decisiones terribles. ¿Has encontrado al alquimista que buscamos? ¿Dónde íbamos con la otra cosa? ¡Allá vamos! ¡No puedo creer que vayamos a ver gigantes! Bueno, si las cosas van según el plan... Ve y esperan Jotunheim y ya iremos nosotros. Seguramente. Chico, la cabeza. Prepárate. Oh, vale. Lo tengo. Espero que esto no haga que explotes o algo así. Ah, no lo había pensado. Deberíamos hablarlo un poco más. Seguro que no pasa nada. ¿Listos? ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¡Ahora, chico! Estamos cerca. Bueno, ¿a qué esperamos? ¿Está lejos? Ya veremos. Unas palabras antes de continuar. Lo último que necesitáis allí es una cabeza estropeando el momento. Mejor os espero aquí. Debe quedar entre tú y el chico. Cierto, pero si alguien te encontrara... ¡Por los tersos cántaros de Lady Sif! ¡Lo habéis conseguido! Lo siento. Debíamos verlo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! ¡Vale! Vigilad la cabeza hasta que volvamos. ¡Puedo hacerlo! ¡No, no puedo! ¡No! De acuerdo. ¿Listo? Vamos. Chico, tengo planes para ti. Vuelve deprisa. No te mueves.
Mira, son los dedos del gigante. Allí veo la cumbre más alta. Ahí delante. Lo hicimos. Así es. ¿Qué haces? Ya no tengo nada que esconder. ¿Podemos ir ya? Estamos muy cerca. Chico. Llévala. Chico. No es nada. Pensé que en este punto oiría voces. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué lugar es este? Deben de haber cruzado por aquí cuando salieron de Midgard, los que quedaban. ¿Por qué tallar esas caras? ¿Y si estos son todos los gigantes que salieron vivos de Midgard? No quedaron demasiados. Odín y Thor destrozando la vida a todo el mundo. Debería sentirlos, pero no. Este lugar está muerto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué nos envió aquí madre? Respondes una pregunta y aparecen otras dos. ¿Quién es el guardián? Está ocurriendo algo. Es tu hacha. Es madre. Mira. Está discutiendo con unos gigantes. Ella... ¿los conocía? Nosotros. La primera vez que vimos a la serpiente del mundo. ¿Pero cómo? Y la pelea con Baldur. Pero acaba de pasar. Espera. Entonces sabían todo lo que iba a ocurrir. El dragón de la montaña, incluso el cantero. Todos estos dibujos... Esta es nuestra historia. No. Esta es tu historia. Pero... ¿qué significa esto?
que yo no era el único que guardaba secretos. ¿No sabías que... si ella era una gigante... yo también lo soy? ¿Por qué no nos lo dijo? Nos envió aquí sabiendo que íbamos a encontrar esto. Pero... ¿por qué no decirnos la verdad? Tu madre tendría una buena razón. Baldur no estaba buscándome a mí. La buscaba a ella desde el principio, sin saber que era solo cenizas. Si lo planeó para nosotros, confío en él. Sea lo que sea. Además, aún no se ha equivocado. Venga, estamos cerca del final. Sí. Sí, lo estamos. Mira, es madre. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros. Cuidándonos. Guiándonos. Acabemos ya. No. Lo hacemos juntos. Hijo. Adiós, Fey. Te quiero, mamá. Los gigantes... han desaparecido. No hay nada que hacer aquí. Vamos. Así que... madre era una gigante. Yo soy mitad gigante, mitad dios. Y en parte mortal. Cierto. Pero queda una cosa que no entiendo. Mi nombre en la pared... los gigantes me llamaban... ¿Loki? ¿Loki? Ese era el nombre que tu madre quería ponerte cuando naciste. Te habrá llamado así con su gente. ¿Por qué?
Te responderé otro día. Vámonos a casa. Ahora todo cobra sentido. Por eso quería acabar aquí. Para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No. No lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. Ah. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. No, es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad, bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. ¡Oh! ¡Es una historia genial! Y Mimir se la ha perdido. Entiendo que quieras volver a casa, pero seguro que aún quedan por ahí valquirias corrompidas que podamos liberar. Gente a la que ayudar. Quizás madre nos mandó aquí también para que ayudáramos a la gente. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado, Mimir? Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado?